Mi nombre es Matías Famulari y soy el responsable del área deportiva de Costa Esmeralda. Hoy el barrio tiene 19 años y desde sus inicios fue pensado con tres sectores comunes para brindar servicios deportivos. El primero de ellos es el golf, con una cancha de 27 hoyos y espacios de práctica a cargo de Carlos Martinello. El segundo es el sector deportivo, con infraestructura para tenis, pádel, fútbol, gimnasio, entre otras disciplinas deportivas. Y el tercero es el sector ecuestre, con canchas de polo, pista de mareo y equitación. La idea de este video es recorrer un poco el detrás de escena que hay para poder lograr el disfrute de todos ustedes en cada uno de los espacios. Hola, soy Carlos Martinello, greenkeeper de Costa Esmeralda. Bueno, poseemos 27 hoyos de primera calidad. Cuando decimos primera calidad, tenemos tres ítems muy importantes, como es el riego, la variedad de césped y la maquinaria. La maquinaria es Toro, líder mundial en golf. La variedad que decimos de césped es el Tiffway, en lomas, tees y fairways. Es una bermuda híbrida de la Universidad de Georgia, Tiffway 419, en los mejores campos de golf del mundo. Y en los greens tenemos Agrosti también, que es la mejor superficie para el juego de greens. Y algo que no se ve es el riego de vanguardia, la marca Reinberg, también uno o dos del mundo, para las mejores canchas del mundo. Bueno, también poseemos el driving range, una zona de práctica bastante concurrida, el patting green, y bueno, la competencia también hace que este lugar sea icónico en la región y muy conocido en Argentina últimamente. Así que estamos orgullosos de esos. Hemos tenido torneos de la Asociación Argentina de Golf y del Tour Profesional de Golf. Así que para el barrio y para Costa Esmeralda Golf Links es un orgullo. Bueno, otra de las cosas que hacemos de rutina es el cambio de banderas. En temporada se hace diariamente cambio de banderas. Se ubica en una posición dentro de todo lógico y jugable para el jugador. Si es un torneo de alta competencia, ya la bandera se pone más exigente. Pero bueno, nosotros en la temporada hacemos una bandera bastante accesible para que la gente se divierta. Y bueno, en este caso hoy, que es viernes, hacemos un cambio de bandera. Porque mañana tenemos un torneo sábado y domingo muy importante, que es el torneo Confraternidad. Pero en la rutina también cambiamos bandera cada dos días, que es baja temporada. Y en alta temporada hacemos un cambio de bandera todos los días, diariamente. Bueno, acá estamos viendo corte manual. Hoy, en esta ocasión, estamos en invierno, el corte no es tan frecuente. En verano es diario, el corte es, no se puede escapar el corte, porque esto se corta a 4 milímetros. En este momento estamos cortando 4 milímetros, dependiendo siempre del crecimiento del césped, de acuerdo a la época del año. Esta es la época del año de invierno, esta es una variedad de invierno que se llama Grosti. Pero menos de 8 grados ya no tiene crecimiento. Igual estamos cortando por la salud del césped y por, bueno, obviamente para la preparación de la cancha, como se hace diariamente. Esta máquina que ustedes están viendo es una Toro 1000, considerada la mejor greenera en el mundo, de la marca Toro, muy buena, excelente. Tiene una versatilidad y un funcionamiento impecable. Bueno, el cortador lo que hizo fue primero hacer un corte de contorno para definir el corte, y por dentro va cortando, digamos, el green, y va haciendo el tipo zigzag, para decirlo de alguna forma. Bueno, eso es básicamente el corte que ocurre, que también lo podemos hacer con greenera triple, que son de tres cuerpos, un cortador arriba de una máquina. Bueno, en este caso el mejor corte es este que estamos viendo, que es corte manual.
Bueno, acá estamos en el galpón de maquinarias del golf, que es donde prácticamente sale todas las máquinas que van a preparar los 27 hoyos. Y a veces también le damos una mano al polo. Por ejemplo, acá tenemos máquinas predominantemente. Esta compra la hicimos en 2008, que es la mejor marca para a mi gusto, es la marca Toro. Estas son una aireadora de greens, una rafera, grineras manuales que tenemos acá, máquinas quíntuple de corte de fairway. Tenemos vehículos utilitarios que vamos utilizando para el movimiento del personal en la cancha, dos grineras triples, que son las que decíamos en la parte anterior, la grinera manual, esto lo hace autopropulsado y corta, unas lomeras que se cortan las lomas y los tees. La verdad que muy, muy conforme con la maquinaria que tenemos. Bueno, acá estamos en un pasillo museo se llamaría, porque realmente los propietarios esto ya lo ven, pero sobre todo el jugador externo cuando viene encuentra este lugar realmente bastante, bastante particular, porque encontramos, si ustedes miran, revistas del año 40, del año 50, todas del golf argentino, revistas europeas y donaciones que recibimos de los diferentes golfistas, que hace un pasillito bastante particular y simbólico. Como decía antes, el golfista externo cuando viene no se sorprende, porque no hay mucho de esto en cualquier lugar, y la verdad que es muy bueno. Nosotros lo tenemos acá, lo cuidamos, hay donaciones, muchas cosas que son mías, en la cual orgulloso de tenerlas acá. Eso es un muy buen lugar. También está el proyecto con la secretaría funcionando en la actividad permanente. Y bueno, y esto desemboca en el tee del 1 para que el jugador salga a jugar una vuelta de golf.